el día de hoy convocamos a diversos adultos mayores de la comuna de Paillaco, ¿cierto?, a participar de una gran corrida del adulto mayor que busca, ¿cierto?, poder festejar lo que es el envejecimiento activo acá en la comuna de Paillaco, ¿ya? Y también realizamos una feria de emprendimiento del adulto mayor para que nuestros emprendedores y emprendedoras, especialmente aquellos del sector rural, ¿cierto?, puedan ofrecer sus productos que fabrican con tanto cariño, ¿ya? Esto, ¿cierto?, se enmarca dentro de lo que es el Día del Adulto Mayor, que estamos celebrando el mes de octubre, el mes de los mayores, y forma parte también de una serie de actividades que venimos realizando nosotros durante el mes para así poder promover la participación comunitaria, ¿cierto?, de los adultos mayores en la comuna y poder con esto contribuir a mejorar su calidad de vida. Esto ya no para acá, ¿cierto? Nosotros ya tenemos este día viernes un diálogo participativo con el Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto?, que busca conocer la opinión de los adultos mayores, digamos, para poder mejorar las políticas del Servicio Nacional del Consumidor, ya, y también durante lo que se nos viene del mes de noviembre, estamos preparando ya las grandes olimpiadas del adulto mayor, donde cada grupo, cada institución de adulto mayor, ¿cierto?, presenta a sus representantes por cada disciplina, ya sea en juegos de mesa, sea en gimnasia, ¿cierto?, sus números artísticos, culturales, ya, y con esto, ¿cierto?, esperamos ya ir finalizando lo que es el mes de los mayores y también ir cerrando lo que es el año de grandes actividades con las personas mayores de la comuna. 4, 3, 2, 1, bueno, tener cerca de 100 adultos mayores en una jornada así, en una actividad deportiva, es magnífico en realidad. Este año replicamos la actividad que realizamos el año pasado, que fue una caminata para el Día del Adulto Mayor. Y bueno, fue un éxito nuevamente. Tuvimos a la alcaldesa hoy día acá con nosotros, acompañándonos, y ella se dio cuenta de lo entretenido que fue esta jornada. Además que tuvimos puestos también de... están de ventas de los adultos mayores de las diferentes agrupaciones y estamos muy satisfechos. Fue una buena jornada, una muy linda jornada, y esperamos volverla a replicar el próximo año y como siempre vamos a seguir haciendo actividades como esta dentro de la comuna. Bueno, ya estamos los últimos dos meses prácticamente, bueno, ya entrar por noviembre ya, y nos queda como la etapa final y nos quedan algunas actividades por realizar. Nos queda pendiente una corrida, una cicletada por ahí y varias cositas más. También celebrar el Día Internacional de la Salud Mental y diferentes actividades que aún nos quedan para terminar este año 2017, que estuvo cargadísimo. Hola a todos, mi nombre es Bárbara Arriagada, soy terapeuta ocupacional a cargo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes junto a mi compañero kinesiólogo Javier Archa. Estamos muy felices de que la actividad haya resultado con este nivel de participación. Los adultos mayores que vinieron hoy han participado periódicamente en nuestros talleres, tanto físicos como cognitivos. La convocatoria se hizo a través de varias vías y por suerte dio resultado. A algunos los llamamos personalmente y gracias a Dios llegaron todos. Así que agradecer al municipio, al Servicio de Salud, a todos los que hacen posible este tipo de actividades y nosotros felices de poder ejecutarlo. Así que... estoy muy agradecido por todos los beneficios que la comuna nos da para los adultos mayores como también para la ciudadanía. Creo que es un buen objetivo demostrar lo que tenemos y lo que queremos. Pudimos ver un desfile espectacular con todos los talleres que tienen los colegios. Y algo novedoso y emocionante porque podemos reconocer que en Paillaco hay mucho más que huincas, como dicen a veces. Yo estoy muy contenta de estar en esta actividad tan importante para nuestros adultos mayores. Hay más de 100 adultos mayores, hay gente que ganó premio en esta caminata que tiene 97 años. Es decir, muchas mujeres de más de 80 años que corrieron, que caminaron rápido, así que yo me siento tremendamente orgullosa de nuestros adultos mayores, de nuestras mujeres mayores también y del trabajo que está haciendo el municipio desde la oficina de adulto mayor y la coordinación maravillosa que tienen con el equipo de promoción de salud y el equipo también que está trabajando en el programa, en el consultorio. Y decirle a los adultos mayores que vamos a tener algunas reuniones de trabajo
trabajo para poder determinar y yo quiero escuchar qué es lo que quieren nuestros adultos mayores para lo que queda del gobierno de esta alcaldesa. Así es que yo hoy día feliz porque no solamente estamos celebrando los 83 años que ha cumplido la Comuna de Payaco hoy día, sino que también tuvimos la oportunidad de poder compartir con tanto mayor que ha hecho su vida en distintas áreas y que hoy día con tanta alegría vienen a participar de estas actividades que no solamente les distrae, se están en una competencia, sino que lo más importante es que eso significa que tienen un buen estado de salud.